Si nunca has visto la película Coraline, probablemente creas que se trata de una de las fantásticas películas animadas de Tim Burton, pero no. La película, nominada al Oscar a Mejor Película de Animación en 2010, es obra del director Henry Selick, que también dirigió la famosa Pesadilla antes de Navidad. Coraline supuso una revolución en el mundo de la animación, sobre todo en la forma en la que el terror se adaptaba al público infantil de manera muy acertada. La cinta cuenta la historia de Coraline Jones, una niña que, harta de sus padres y su rutinaria vida, encuentra la entrada a un mundo paralelo que supone la versión idealizada de su mundo normal, aunque lo que no sabe es que esconde algún que otro secreto siniestro. Lo más siniestro de ese otro mundo es la otra madre de Coraline, Beldam, que habita en ese mundo paralelo aparentemente perfecto. Beldam da miedo, porque viendo la película descubrimos que realmente no es esa idílica figura materna, sino un horrible monstruo. Pero, ¿no les recuerda a alguien? Quizás a muchos no, pero existe una teoría, en la que sostiene que Beldam pertenece a la misma especie que Pennywise, de It. ¿Qué podrían tener en común otra madre y el monstruo salido de la mente retorcida de Stephen King? Si lo piensan, más de lo que parece. Según la teoría, sabemos que Pennywise es un vampiro emocional interdimensional que se alimenta del miedo de los niños, atrayéndolos adoptando la forma de un payaso y transformándose en aquello que más miedo les da. En la Tierra, sin embargo, sabemos que su forma real es una especie de araña gigante que resulta ser los fuegos fatuos, una masa de luces que con tan solo mirarlas provoca muerte o locura, como bien sabemos les pasa a ciertos personajes en la novela. Beldam, esa otra madre, por su parte, es igual de aterradora. Y es capaz de atraer a sus víctimas, cambiando de forma a placer y manipulando la realidad que rodea a sus víctimas. Eso sí, en lugar de convertirse en aquello que los niños más temen, se transforma en lo que los niños más desean, en el caso de Coraline, unos padres presentes e involucrados. No busca el miedo, sino que consume el amor de esos niños, hasta tal punto que no deja nada de ellos. Además, tampoco es humana, sino que también tiene esa forma real en forma de araña gigante. Coraline consigue acabar con ella cuando rompe esa ilusión en la que estaba viviendo, rescatando así las almas de todas sus víctimas. Ya sabemos que It ha sido una de las más exitosas películas de horror de la historia y es lógico que con tanta fama las personas la relacionen con otros personajes terroríficos. Pero esta teoría que vincula a It con la película Coraline no es tan descabellada. Algunas personas que apoyan la teoría aseguran que el gato parlante que ayuda a Coraline puede ser uno de los guardianes de los pilares en la Torre Oscura, como Maturín, la tortuga. En resumen, los dos se alimentan de las emociones de los niños. Ambos pueden cambiar de forma. Y en la similar forma en la que son derrotados. ¿Coincidencia? ¿O son de la misma especie estos dos personajes?